prácticamente de noche estamos en la oscuridad, teniendo en cuenta los problemas de inseguridad que hay hoy en día. Entre las 2 de la tarde y las 5, esto es muerto. Las motitos se escucha que van, vienen. O sea, si yo salgo, salgo antes de las 2 de la tarde y vuelvo después de las 5 porque las motitos van y vienen y se las arrebato. Salgo con la criatura y imagínate lo que puedo llegar a pasar. Lo mío fue a las 3 de la mañana y me pudieron avisar por las cámaras que están ahí en el mercado, que fueron dos personas que me forzaron el portón y me llevaron la moto. Por suerte, bueno, la recuperé. Pero en el momento que uno pasa ya a tener dos ladrones adentro de la casa, no pretendemos tener una garita en cada esquina que nos cuide. Pero por lo menos que tenemos iluminación, pavimentación y seguridad. Son las tres cosas que más estamos pidiendo. Yo me voy todos los días a las 4 de la mañana y para salir de mi casa tengo que mirar para todos lados, mucho miedo. Porque hoy sabemos cómo están de agresivos los chicos y hasta que... Porque ellos no tienen piedad en nada de que sea un grande chico, abuelo. En todos lados ocurre, pero bueno, al tener mejor iluminación, creo que podríamos ver algo más. Llegar con un coche o con una camioneta de noche es un problema, como en todos lados. Tuvimos un mes y medio sin este alumbrado, que cuando uno viene allá de la avenida 9 de Julio, da miedo querer entrar para estos lados. Encima que es un pasaje, lo que nos resguarda un poco, que está en el mercado, que ilumina un poco, pero después es una calle olvidada. Acá a dos cuadras mataron a un hombre. Acá a dos cuadras. Después, sí, a la noche, por las cámaras sabemos que andan caminando, porque los han visto que están saltando a ver qué pueden agarrar, y hay vecinos que han dicho, sí, yo vi que está revuelto a mi patio porque estuvieron buscando algo. O sea, que están entrando, mientras vos dormís, están entrando dentro de tu casa a ver qué encuentran. Lamentablemente, el asfalto se destruyó. 20 años tiene, no tuvo mantenimiento. Cuando estuvieron trabajando para hacer las cloacas, pasaron con máquinas muy pesadas, lo terminaron de hacer pedazos. Esta zona es muy olvidada, nadie pasa, nadie viene a ver la calle, nadie viene a ver las napas que están muy arriba y hay mucha humedad en las casas, es otro tema. No hay forma de descargar todas las napas que están a 40 centímetros. Por esta calle no pasa el barrido. Y donde pasan, dejan las bolsas. Y tampoco pasa el recolector. Quedan días y días las bolsas y después se rompen, los perros las rompen, llueve, eso se desparrama por todos lados, se tapan las alcantarillas. Y si usted ve cómo está esta calle, agregándole eso, es un desastre. Acá caen dos gotas y no tenemos todo inundado.